Hola. Hola, hola. Buenas noches, mis duquecitos. Duquecitas, ¿cómo están? Hija de la maldad. Creo que me he olvidado mis lentes. A ver, un ratito. No puedo leer sus comentarios, con razón. ¿Yo qué está pasando? ¿Por qué no puedo leer esas letras? A ver, un cachito, cachito. ¿Dónde están mis lentes? ¡No hay mis lentes! Ah, los encontré. Los encontré, mis duques, los encontré. Ay, caray. A ver. Ah. Ya. Listo, stream terminado por falta de lentes, dice Andrea. Buenas noches, Andrea. Danielazo, buenas noches. Por fin te conectas temprano, mi duque. Por fin te conectas temprano, mi duquecito Danielazo. Qué bueno verte después de tanto tiempo temprano, mi duque. Joey, 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 buenas noches. Buenas noches, Joey. ¿Qué estás haciendo, mi duquecita? ¿Trabajando como si no hubiera un mañana? ¿Trabajando como siempre, mi duquecita? ¿O esta vez descansando, eh? Elber, Elber, Elber. Mi duque, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el clima? ¿Mejoró o no mejoró, mi duque, eh? ¡Que viva la Coca-Cola! Dice Daniel. Ay, Danielazo. Te juro que a mí no me gusta la Coca-Cola. No me gusta la Coca-Cola, la verdad. Yo soy Team Pepsi. Yo soy más Team Pepsi. Cuando era niño me gustaba la Coca-Cola, pero no sé, al crecer cambió su sabor y ya no lo sentí lo mismo. Pero probé Pepsi. Dios. Pepsi con hielito. Uff. Para cualquier comida, mis duques. Clave, se los recomiendo. Ay, se me van mucho los comentarios, mis duques, a ver. Terminé el capítulo del final de La Esposa Fantasma, el nuevo capítulo de La Tenebrosa Evelyn. Dios, yo es súper ocupada. Es parte del show, dice. Y de 7 ondas de final. ¡Que viva! Dice Andrea. ¿Vos qué team eres, Andrea? ¿Eres team Pepsi o team Coca-Cola? Ah, team Coca-Cola eres, ¿no? Hoy estuvo normal, dice Elber. Qué bien, Duque. De todas maneras, a cuidarse nomás porque ya está entrando la época de invierno, ¿eh? Coca-Cola Forever, dice. Elber también, Team Coca-Cola, Dios. Joey, Team Fanta. Qué bien. Qué bien, mis duquecitos. Cada uno tiene su propio gusto. Yo la Coca-Cola lo puedo tomar con leche. Coca-Cola con leche. Creo que ya hablamos de eso, ¿no? Una vez. Coca-Cola con leche en polvo. Clave. Pero bueno, comencemos, mis duques. Una rondita de mercenarios. ¿Qué dicen? ¿Bomba? Le daremos una rondita de mercenario con el. Le daremos con el. ¿Qué es esto? Con el Krauser le daremos porque no hemos sacado un buen puntaje. Raspando hemos pasado. Eso es sacrilegio, Andrea. Ahora vamos a probar sabores. ¿Cómo que con leche? Dice Andrea. ¿Agasas la Coca-Cola, Andrea? Sí. Oye, pero ya hemos hablado una vez de eso. Hemos hablado ya una vez y todos me han dado la razón. No, mentira. Ahorita igual. Me han visto como loquito, como si fuera un loco. Pero de los locos está hecho el mundo. Así que agarras un vasito, una taza de Coca-Cola. Lo llenas media taza. Y colócalo unas 3 cucharas de leche en polvo. Uf, Dios.
manjar de dioses, como dicen por ahí mi duque Danielazo. Juro, se hace una espumita, el sabor de la espuma, o sea, tiene un sabor bien rico la espumita, sí, en serio, de verdad. Y después, o sea, lo tomas, la Coca-Cola, el poco de coca que has mezclado, de Coca-Cola, antes de que se vaya el gas, lo tomas y uff, clave. Una explosión de placer en tus paladares, en serio, de verdad. Rico, riquísimo, se los garantizo. Bueno, depende de cada paladar, ¿no? Para mí es seco, con mi hermano tomábamos eso también. Lo probaré, pero si me da cosa. ¿Qué es ahora consumación? Hazlo, Elber, vas a ver, algún día hazlo. Si tienes leche en polvo, 2 cucharitas, métele por eso. No lo mezclen, sino esperen a que eleve. Y un poquito con cucharilla se va a hacer la espumita, y esa espumita coman, y después, rápido, tómenselo la leche. ¡Uf, adiós! Hagan la prueba, mis duques, se los recomiendo. Elber, Andrea, Joey. Ah, no, Joey es Team Fanta, ¿es, no? Team Fanta es nuestra duquesita, Joey. No creo que te dé el corre-corre, la verdad. No creo, en serio. Después de la cita de la sala de los lamentos, ¿sí? Para los sensibles, ¿no? Súper raro, ¿no, Elber? Pero son hechizos que solo los brujos como nosotros nomás sabemos, mi duque. Así que empecemos, ducaso. Buena charla. Empecemos, ducaso. Empecemos, duquecito. Ahora sí. Vamos, duquecito. Confirmemos. Una vuelta con Krauser. Espero mejorar la puntuación. Y nos vamos un capítulo más para el... ¿Qué es esto? Para el... para la historia en modo pro. A ver si no pasa en la sala de los lamentos. En el cuarto de los lamentos. Piqué. La vida es un riesgo, carnal. Así que... vamos. Vamos a buscar la bolita. Ah, pero si le he pateado, ¿qué ha pasado? Ahorita voy a leer lo que estás escribiendo, Daniela, mi cachito. Ay, esto es para el tiempo, tío. Ya. Los verdes son para el tiempo. Perfecto. Allá, acuérdese. ¿Qué me vas a hacer, señora? Que le dé al
al... ¡Señora, levántate! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale! Una ronda más. Eso. Bien. Ya. Venga, 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 venga. Oh, tiempo, 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 tiempo. Ah, me estoy olvidando. Me estoy olvidando utilizar la... La super... ¿Qué es esto? La super... ¡Tiempo, tiempo! ¡Oh, belleza! Un minuto más. Okay. ¡Levantate! ¡Pero come! ¡Muera, muera, muera, muera! Levante, levante. Voy a recorrer. ¡Ah! ¡El tiempo! ¡El tiempo, el tiempo! Pero cachito, cachito. Cachito, hay un tiempo aquí arriba. Oh no, por favor, que me dé un minuto, dos minutos. Va a estar súper. Oh, ya, belleza. Levántate. Ay, es lo que no me gusta, que rápido se acaba esta vaina, de verdad. Rápido se acaban las balas, pues eso es la shit. Ay, oh, hay un tiempo allá. Ah, no, 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 ese no es tiempo. No, ya no hay tiempos. Ya no hay bolitas de tiempo. Ya no hay bolitas de tiempo. Ya no hay bolitas de tiempo. Dime que en esta casa hay, por favor. Una bolita, dime. ¡No! No hay. ¡Uy, no, amigo! ¡Levántate! Dime que aquí hay. Dime que aquí hace. ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Ya, 30 segundos. Tres. ¡Ah, buena! ¡Que venga, que venga! ¡Entre, entre, entre! ¡Es mi última chance! ¡Eso! ¿Qué cosa me van a romper? ¡Oh! Vamos, ¿dónde está? ¡Uy! ¡Ya no, 40 segundos!
Ya. ¡Ay, miércoles! Oye. Creo que cachito, me voy a curar antes que me liquiden un ratito. Hay otra por si acaso, hay otra. Ah, ya no tengo. ¡No, tiempo! Esto. ¡No molestes! Ah, ya. Creo que no había más bolitas, ¿no? ¡Mira vos! Y yo que creí que el Krauser iba a ser el más manquísimo. ¡Uy, qué buenísimo! Hemos empezado bien, Duques. ¡Oh, Dios! Récord batido, mis Duques. ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! Los verdes el tiempo los mete. Y el amarillo es para que te dé ese poder mágico, ¿verdad? De lo que te puede volver en bicho y todas las cosas. Creo que ya no había verdes. Sí, he utilizado el brazo, pero me he olvidado, la verdad. Creo que mi barra ya estaba lleno, ¿verdad, Andrea? No he visto esa parte, la verdad. Qué buenísima, mis duques. Me falta el S más. Uy, sí. Creo que voy a sacar ese con todos los personajes, mis duques. Cabalito 2200, estaba bien. Buenísima, mis duques. ¡Vámonos! Le hemos quitado la corona a Leon. Mañana vamos a ver si los recuperamos. Con Leon, la coronita al Leon. Cuidado que te vuelvas adicta, Andrea, a la leche con Coca-Cola. De verdad es rico. De verdad es rico, en serio. Te juro, te prometo. ¿Cómo? Daniel, con esa combinación viajarás como en la serie Lost, dice. Tampoco, pues, güey. Te pasas, Nico, te pasas. Ya vamos, Duques, con la historia. ¡Continuemos! ¿Me va a dar un casco de gallinitas? ¿Nani? ¿Cómo? ¿Qué cosa me da dos? ¿Cuántos puntos se necesita, Daniel, para sacar la S más? Oye, no le he visto al Wesker. ¿Le hemos desbloqueado? Andrea. Solo estaban esos cuatro personajes. No le he visto al Wesker. Ahora que me estás haciendo dar cuenta. El ítem es... del de las gallinitas. Ya. Oye, ¿qué ha pasado? De 2500 a 3000. Está bien nomás. Yo creo que con Leon podemos sacar ese más. Mañana lo vamos a hacer la prueba, a ver. Ya, ¿qué tenía que hacer aquí? Al barco. ¡Vámonos por ese pescado! A ver, ¿dónde era? Era por aquí. Sí, está bien. Está bien. Vámonos por ese pescado, Duques. ¿No está el Wesker? No está el Wesker, ni la hada. No manches que va a ser un DLC el Wesker y la hada. ¡Qué fraude! ¡Chafa! ¡Chafa, Duquesitos! Literalmente, fraude. ¡La traición, Resident! ¡La decepción!
Ya, ni modo. Ni modo, Duques, ¿qué vamos a hacer? Oye, con razón, yo, ¿por qué? Ay, sí, pues, la Andrea me comentó que el Wesker también está en el... En el... ¿Qué es esto? En el clásico, pero... No lo vi aquí, por eso yo estoy pensando. Solo tenemos 4 nada más. Se necesita pasta. Dice, no, chafa, Daniel, no, eso ya, ya, eso ya. Es aprovecharse de la gente. De la gente humilde y trabajadora como nosotros, no. De la gente humilde, trabajadora y viciosa como nosotros, Duque. Es aprovecharse. ¿Qué es esto? ¿Un cuchillito? ¡Ay! Era que lo venda. Volveré un cachito, le vendré las viboritas al... ¿Qué es esto? Al bugonero. Tenía que vender 3 víboras, ¿verdad? Que me he olvidado. Debajo del puente el medallón. ¡Ah, ya, ya! Creo que nos falta 2 medallones más. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Iré a venderle estas 3 cositas al, para deshacerme, porque 3 espacios me preocupa las víboras. Ya que estamos aquí cerca. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. Víbora. Ruby's all rubbish, it makes no difference. This is what I'm talking about. Fine. Good stuff, stranger. Anything else I can help you with? What's that? How have we procured these curiosities? You don't want to know, mate. Con razón vende estas joyitas cuadradas porque no hay mucho para encontrar. Wilden, walk come back. Vámonos. Anytime. 3 doritos después. ¡Cállate y toma mi dinero! No, fraude, Andrea, de verdad. No, la decepción. La decepción. La decepción, la traición, Andrea. En el área donde sube a ayudarte el lobo. Ah, sí, 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 sí. Es el último medallón, ¿verdad? Oh, ya, 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 son los que cuesta encontrar. Sí, sí, sí. Tienes razón, Danielazo, porque esa vez cuando peleamos con el grandote ese medallón no lo podía encontrar, no sabía dónde estaba. Ya, supuestamente está debajo de acá. ¿Para qué sirve, Duque? El último medallón, entonces, a donde el perrito. Son para cambiar, pues, esas cosas raras, Duque. ¿O no? ¿O me equivoco? No quiero que me hagas el bicho. ¿Para comprar un voucher? ¿Cómo? No es para cambiar. Las espinelas, dices, ¿verdad, Danielazo? Son pero para cambiar, pues, esas cosas que acabo de ver. Creo que mapa, joyas, culatas, hierba verde, esas cosas, tío. ¿Cómo es esto del voucher? No te entiendo, mi duque. ¿Qué ha pasado? ¿La Thompson? No he visto la Thompson en venta, Daniel. ¿Qué ha pasado? Actualizado.
Pero un cachoso lo voy a liquidar a este. Think you can swallow me whole, huh? ¡Ay, no! ¡Me va a devorar, de verdad! ¡Allá! Sí. ¡Dame un cachorro, Andrea! ¡Dame un cachorro! ¡Ay, Andrea! ¡Creo que no puedo curarme! ¡Creo que no puedo curarme! ¡No puedo curarme, Andrea! Es la vida del bote, no es mi vida. No da para curarme, no da para curarme. Creo que no me puedo curar. No me puedo curar, Andrea. No me puedo curar. Tengo que pasar casi perfecto. Sí, no me puedo curar, Danielazo. Estoy buscando. Es la vida del bote, pues. Johnny. Ducasito, buenas noches. Necesitas más fibra de vida para repararlo, sí. Ay, qué falso, no. Hay que pasarlo perfecto. Bueno, casi perfecto, sí. Oye, y en el anterior que jugamos, pero creo que me he curado, no me acuerdo, ¿no te acuerdas, Andrea, por si acaso? En el anterior que hemos jugado con el lagarto, porque no creo que el anterior haya pasado perfecto. Nambato. Si caes a sufrir, F. Literalmente, Daniel. Literalmente. Ah, no estabas en el anterior, Andrea, cuando le hemos liquidado al lagarto. No estabas. Vale. No me acuerdo yo si se curaba, la verdad. En el clásico, claro, sí. En el clásico sí me acuerdo que sí se puede. Pero acá, la verdad, no... Ni idea. En bolas, Lucas. En bolas. No me acuerdo cómo he pasado el anterior, pero a la primera la pasé. Eso sí me acuerdo que a la primera la pasé, pero no me acuerdo si ha golpeado a mi la balsa y esa y toda esa shit. What the hell? ¡Ey! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado al bicho? ¡What the hell! Oye, Daniel, no he disparado al agua. No he disparado al agua, André. ¡Joey! ¿Estás ahí? ¿Estabas ahí? M por mi pantalla. Gomitas de Ashley. ¡Johnny! Oye, qué falso. Se conserva la transición. Oye, Duque, hace rato he disparado al este, al... ¿Qué es esto? Hace rato he disparado a los pescados y no... Welcome,
Y no... no ha salido el bicho y ahora le disparo y... This is what I'm talking about. Pleasant travels. ¡Falso! ¡Falso, Duque, es falso! El manga de Mesías. ¿Acabas de leer, Johnny, el manga del Mesías? ¿Qué novedades? A ver. ¿Qué novedades, Johnny? Oye, pero he disparado a los pescados, oye. Por eso estaba raro. Estaba raro eso, Daniel, por eso no sé. No le entiendo. Se escribe con Elle, Johnny. Se dice Yahua con Elle. Con Elle de llama, con Elle de llave. Qué extraño. Estabas algo apartado del muelle. Ay, 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 tal vez por eso. Entonces, cuando le liquide nomás voy a volver. No quiero arriesgarme. Qué raro, hace rato he disparado de la misma posición, Duque. Te juro que he disparado de la misma posición. Crearon un zomante entre Cristo y una chica que resulta ser demonio. Suena a los mangas que lee Joe, de verdad. Súper interesante, Johnny. No he disparado. En esta no he disparado al agua. En esta ocasión no he disparado. Le estaba disparando al medallón y ha salido, Duque. O sea, claro. Vamos, vamos. Tenemos que pasar perfecto. You can swallow me whole, huh? A ver, un cachorro. Ah, ya, a un lado tengo que irme con el bote. Oh, ya, a un lado me tengo que ir con el bote. Vale. Por eso se mandó al lobby por manco, diré. ¡Ay, no! ¡Fucking! Yeah! ¡Miércoles! No me ha... I don't think the phone can take another hit like that. No me ha dado tiempo para reaccionar, lo siento. No me ha dado tiempo para reaccionar. ¡Amigo! ¡Ay! ¡Hija de la maldad! ¡Qué fraude! Me ha hecho chocar con ese árbol. Hay más cosas para esquivar. Más cosas hay, de verdad. Ah, va a estar buenísima esa película, Johnny. Justo Daniel me lo compartió en la mañana y yo se lo compartí a Andrea. Y está interesante, pero Andrea dice que ya lo ha visto. Eso estaba súper raro. Pero el ruido le da ansiedad al monstruo. Se llama así. Va a estar bueno, Johnny, la verdad. Aunque Andrea dice que ya lo ha visto, pero no me quiere spoilear. No nos spoilees, Andrea. Pero ya sabemos cómo va a acabar igual de todas maneras.
Le digo al que viene el link y te quede mande. Ah, ya. F, Joe, F, Joe. F, duquesita. Esta sí la he manqueado, ¿para qué les voy a mentir? Te pasas, de F. Se va a salir con Jill. Sí, eso va a estar genial. Quiero escuchar las conversaciones entre ellos. A ver, imagínate pasar un mundo apocalíptico así, sobrevivir y poder nadar tus historias con las mismas personas que han podido sobrevivir. O sea, what the hell. Te mandé el link, Andrea. ¿Por qué de ahí no me lo compartieron? Welcome. I've got something new for you. Andrea, pasa el link. Ruby's all perfect. You're a reap. Come back anytime. ¿Por qué hoy no me compartieron? Dice. No queremos amigos. Es muy raro por eso. Eso mismo estaba diciendo por eso. Yo era como que cuando Andrea me dijo, pero creo que ya lo he visto, me dijo, yo era como, what the hell? Pero Choca va a salir en julio. No, 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 a mí me late una de dos, por eso que ya que ya lo ha visto super pirata, o es que tiene una máquina del tiempo y no nos quiere invitar, Duques, no nos quiere compartir. Una de dos, una de dos. Ya vamos. Ay, y otra vez vamos a ver. En la Hanky la compro. Aquí se llama vacío chino. Allá le dicen Hanky. Y a ver, concentración. Concentración, fatal. Concentración, mi Lucas. La tercera es la vencida. ¡Oh! ¿Qué está pasando? No estoy calculando la trayectoria. Cachito, 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 Duques, cachito, ahorita, 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 ahorita vamos a ver. Ya vamos. ¡Uy, al otro lado! ¡Ey! Pero sí ha ido al otro lado, ¿qué ha pasado? Me ha tomado el pelo. Me ha tomado el pelo ese bicho. Me ha tomado el pelo literalmente.
Me ha tomado el pelo, tenía. Tenía que pasar en medio de esas dos cosas, no inventes. Where'd you go? Me ha tomado el pelo, Christ. I don't think the boat can take another hit like that. Al otro lado, eso. You tough son of a bitch. No. Está volviendo más loco. Dios, ya pues. Ya pues, oye, no muere. ¡Ay, Dios! ¡Ufa! 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 El lanzadardos es la clave, porque si presionas el botón, rehusas tus dardos explosivos. ¿Cómo? ¿Cómo, Danielazo? ¿Por qué me puse el Abogator? Dice Johnny. ¿Por qué podría ser? Es porque soy mitad abogado y mitad gamer, Johnny. ¿Qué dices? Te cuento que le he vendido, Daniel. Daniel, te cuento que la ballesta lo he vendido. No sé si estabas. Me han dado un buen precio porque no lo he utilizado. Y no lo he utilizado en el otro juego tampoco. De día es uno y de noche es otra. Es Andrea Loquisha. Es un oscuro pasado, dice Daniel. Hay varias teorías e hipótesis, Johnny. Elige la que más te agrade. ¿Qué son esas cositas que colocas, Johnny? No sé. ¿Quieres hackear el Facebook? Ya, a ver. A ver, ¿qué quería? ¿Quería hacer algo, perro? No me acuerdo. A ver, crear. No, tengo
dos granadas cegadoras. No tengo para crear. Ya, no, vámonos. Turbio, dice. Dice Joey. Creo que aquí estaba el pescado grandote, ¿no? Won't be going anywhere in this thing. Pero a la vuelta lo vamos a cazar. Allá está. Ah, no, cuando tenga el bote. Cuando tenga el bote hay que buscar un pescado grandote, si no me equivoco. Yo digo que comamos queso, dice Johnny. ¿Qué está pasando con tus ideas, Johnny? Pucha. Ya estás de sueño, Duke, estás de sueño. No has combinado el queso con nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Johnny, Duke? ¿Qué ha pasado? Se están acabando sus ideas de mi Duke. ¡Hagan algo! ¡Ayúdenle! Lanzacohetes infinito. ¿Cuánto dinero tengo? 24 mil nomás tengo, Duque. Y son 2 millones lo que hay que ahorrar para lanzacohetes infinito. Dios. Body armor's not looking great. Re durísimo. Un forastero. No inventes. Hot dog de Hannigan, dice. What the fuck? Oh. ¿Escucharon decir eso a este? ¿Qué es esto? ¿A Leon? No fui yo, fui él. Creo que tengo que darle más potencia a mi arma. Pasar todo el juego en 5 horas, hija, y en profesional más todavía, ufa. El lagarto nomás te quita harto tiempo, Daniel. Yo creo que a plan de puro hack, Daniel. Hay que activar el hack. What is this place? Les apuesto que en computadora pueden pasarlo así. Al toque. Hay un programa de autoapuntado, o sea, en computadora se puede colocar cualquier cosa. Incluso los mods. Same mark from the church. Había un mod de una Ashley Triple X, creo que estaba viendo la otra vez. Y era, what the hell, tan rápido. ¿Qué pasó con la Ashley? ¿Por qué la hicieron así? Investiga los puntos de interés. Muy bien. La MP5. Hay que sacar NS para desbloquear todas esas armas, Duque. Uf, adiós. Yo conocí a un güey que se paseó de profesional con puro cuchillo y granada, sí. Se puede, Johnny. En computadora se hace de todo, literalmente, de todo. O sea, ¿No le has visto, Andrea, por ahí en algún otro stream o en algún otro video a Leon Calita?
Le han calado al este, al Leon. Estaba sin polera, con una tanguita, creo que estaba, ya era what the hell. What the hell, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Sí se ve chistoso, pero ya... Párenla, por favor. Luego vi de una Ashley. Ya pasaba sin nada de eso y en compu. Luego vi una Ashley así, bien voluptuosa, así, hijo de puta, poderosa, pues. Que se traigan el huevo dorado. Nos juntamos con. ¿Qué dices? Nos juntamos con. ¿Qué dices? Para pasarlo aún así. 4 días para pasarlo así, Johnny. Andato. De verdad, Daniel, de verdad. Ya, ¿qué tenemos que ir aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Me recordó a Chris de Resident 8 en cacheteras. De verdad, Andrea, de verdad, se pasan de lanza. Esto es con llavecita. Yo era como que, what the hell. Pero ¿saben qué? ¿En qué han abusado más los mods? A lo que he visto en los Resident, en los últimos que han salido, ha sido en el Resident 2 y en el Resident 3, el remake. Porque ya anteriormente lo vi a Leon en tanga en el Resident 2. Literalmente en hilo dental, así. Ah, y en el Resident 3, puta, la Jill lo que le han hecho, Oye, había un mod, literalmente, donde a la Jill le estaban haciendo... Corretear así, desnuda siempre, y era... Y harta gente, les juro que harta gente estaba viendo, yo... What the... Llegó a la parte donde se encuentra con el... ¿Qué se llama? Con el churquito, no me acuerdo cómo se llama, el de Resident 3. ¿Qué se llama el churquito de Resident 3? Hija de la maldad, me he olvidado. Y a ver, señalaremos los puntos. ¿Qué se llama el churquito de Resident 3? Puro pajero, de verdad. Y como máximo 12 partidos guardados en esa... ¡Uy, no inventes, Daniel! Ya es super hack. ¿Cómo se llama el tipo con el que se encuentra... ¿Cómo se llama el tipo con el que se encuentra la Jill en el Resident... No, su amigo, ¿no ve? El que le salva. El que le salva a Johnny. El que le salva en el hospital, ¿cómo se llama? No es Chris, es el churquito, ¿no ve? Ya no me acuerdo, yo vi el mote de Shirk. ¡Qué cochino, Daniel! ¡Qué cosa ves! Ya me imagino al ese, al Mr. X. A ver, ¿dónde vamos a ir? ¿Por este lado? A este lado iría primero. No es el Nicolai, es el churquito. ¿Cómo se llama, Andrea? ¿Te acuerdas, Andrea? Daniel, ¿cómo se llama el cuate? El cuate del churquito. A mí me gusta por los juegos otomes, vos te pasas a lo grande. No inventes, yo de pasada nomás veo cuando entro así de vez en cuando al Facebook para chequear. Y me encuentro con eso y yo, what the hell, ¿qué ha pasado? Digo así. Y se ve bien grotesco, pues, o sea... ¡Ah! Les cuento una cosa. Daniel se viene aquí cada que juega, dice. A recolectar huevitos. Oye, ¿y dónde está mi huevo dorado? Un cachito, a ver. Aquí está, ya está. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo, el huevo dorado.
Ya tengo para una tortilla de huevos, literalmente, a ver. Ustedes saben, por si acaso, del Resident 3, Andrea. Del Resident 3, ubicas, ¿no ve? Que cuando la Jill llega al hospital, hay un tipo que le salva, ¿no ve? Se encuentra en el tren, ¿no ve? Pucha, no me acuerdo cómo se llama ese cuate. Rafael, creo que es. No es Rafael, ¿qué se llama? Pucha, no me acuerdo. Oye, está en la punta de mi boca, de mi lengua, pero no... No me acuerdo, es el Churquito, ¿verdad? ¿No has visto esa película? Sale Shrek y Burro y el gato con botas. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Daniel? ¿De qué estás hablando? ¡Al Carlos! Sí, 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 el Carlos. Carlos, Andrea, Carlos, Carlos, Carlos. Carlos, 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 Carlos. El Carlos, pues, sí. La cuestión es que cuando... O sea, a lo que vi en esa parte donde... Donde la Jill llega por el punto de encontrarse con el Carlos. El Carlos literalmente, así, o sea, estaba con una huevadita tapándole ahí sus partes, nada más. Después su trasero estaba al aire, o sea. Y yo era como que... ¡Puta! ¿Qué han hecho? Corremos. Nemesis, sí. Nemesis, Jordi. Aquí en Model Pro, en el reloj, la hora va a ser las 8. Ya, necesito la contraseña, Danielazo. Vos que ya has pasado esta parte. Vos que ya has pasado esta parte... Danielazo, ¿cuál es la contraseña de esta cosa para que no estemos buscando, dando vueltas como la otra vez? ¿O es la misma? ¿Cuál era? Era víbora. Están ahí, ¿verdad? Víborita. Tres víboritas. Era víborita, víborita cortada. Tres víboritas. Y hay otro más. Oye, Johnny, me he olvidado preguntarte, Johnny, ¿de qué país eres, mi duque? ¿De qué país eres, Johnny? Fórmula Y. Ya, a ver. Ah, Fórmula Y. Ah, ya. Vale, Daniela. No da. No da, Duque. Ah, eres de México. ¡Eres de México, güey! Ah, ¡qué genial! A lo que viste era una viborita clavada. ¿Dónde está? ¿O será este? Tres viboritas. No. A ver. Ah, ya. Formando una Y, digamos, así. Como acá, digamos. Este. Digamos este. Y digamos este. Ah, ya. Así supongo, ¿verdad? No me faltes el respeto. Soy un empresario con restaurantes bizarros. No, veremos las imágenes vacía, Danielazo, no lo encuentro. Son las tres viboritas, no hay por aquí, ¿verdad? Aquí no hay nada. Solo veo las tres viboritas nada más. ¿Y cómo se sube allá arriba? Ah, aquí está. La verdad, sí, Daniel. En eso no te discuto. Ahí está. Este se combina con este. Aquí está. Ese es así. Allá este es un 8, creo.
Tres viboritas, un 8 y... y esa cosa que parece un pretzel. Tres viboritas, un 8 y lo que se parece un pretzel. Ya. Tres viboritas. Pretzel y... creo que es este. No. Tres viboritas. Pretzel. Y este creo. Hija de la maldad. Tres viboritas. Que se parece a un pretzel. Y el último debe ser este. Estoy seguro que son estos dos, pero no sé cuál es el último. Está entre estos. El último, no sé cuál es. El último, nomás. A ver, otra vez. Tenemos las tres viboritas confirmadas. Este es un 8, por ahí, algo por el estilo. Allá es el que tiene un huequito ahí, ya. Ubico. Y este es el pretzel echado. La Y, allá. Pretzel echado. A ver. Este. Y este tendría que ser. A ver. Sí, ese, justamente ese era, Andrea. Justamente ese era. El que estaba al lado de las viboritas. No lo vi bien. Es que a veces quiero hacer a todo dar lo que dice Daniel. Me dijo que formara una Y y estaba como que... ¿cuál fue? ¿Qué es esto? Ah... uy. Oh, tesoro, amigo. Oh, podía cortarlo con cuchillo, qué gil. Ya. Vale, Danielazo. Nos vemos mañana, mi duque. Descansa bien, mi duque Danielazo, ¿eh? Y toma agüita, toma harta agüita, mi duque, por favor. A ver, no me estoy olvidando nada, ¿verdad? Para no volver, ya. No me estoy olvidando nada. Así que aquí ya no volvemos para nunca jamás. Hasta mañana, Danielazo. O hasta el siguiente stream, mi duque. Mañana voy a intentar sacar otra F con el Leon. Ya, a ver, ahora vámonos a este lado. No. Un momento. Ahora que estoy recordando. No hay autoguardado. Iremos a guardarlo. Hija de la maldad. ¿Me van a liquidar en cualquier rato? Y ya no la voy a contar. Oye, Joe, ¿cómo? ¿Sigue lloviendo o ya no? Ah, ya tengo los tres hexagonales. Esta cosa, no, lo dejaré para mañana esta cosa porque me ha hecho doler mi cabeza esa última vez que hemos hecho esta vaina.
Sigue lloviendo, Joe, en tu ciudad, mi duquesita. ¡Luz! ¿Cómo estás, Lucecita? ¡Buenas noches! Te apareciste, Luz. Yo creí que hoy te ibas a dar un sabático del stream, mi duquesita. Qué bueno verte por acá, Luz. Eso, cachita, no. Antes que nada. Welcome. I got something new for you. Antes que nada, a ver. ¿Qué quería que mejoraré? That's good work, if I do say so myself. Tengo esto. La pistola más. Pero necesito 45. Ya. Come back anytime. Grabaremos. Porque si no. Ay, sigue lloviendo, Joe. Pucha, qué mala suerte, oye. Qué macana, Joe. Pero ya pudiste reparar, ¿verdad? Lo que se estaba entrando agua a tu casa y toda la situación, ¿verdad, Joe? Todo bien, ¿verdad, Joe? En ese aspecto. En mi país está lloviendo también. Oye, Johnny, me dijiste que estaba haciendo calor más bien. ¿Qué ha pasado? Ya, a ver, cachito. Allá. A ver, un cachito. Ya hemos ido allá, ya hemos ido acá, Allá, ahora vámonos allá. Acá debe estar la última cabeza, supongo. No me quería perder el stream. Gracias, Luz, mi duquesita. Más bien llegaste a tiempo, entonces. Quiero sacar esta cabeza, más quiero recuperar. No estabas cuando el bicho nos ha agarrado, el bicho del lago. Hemos sufrido un poquito, pero hemos pasado, mi duquesita, ¿eh? A ver. Esta parte es de las gallinas, si no me equivoco. Iremos acá al frente. Oye, ¿por qué a los títulos siempre tienen emoji de gatitos? ¿Te diste cuenta, Johnny? A ver, un momento, antes de que me pierda. Espera un cachito. Saldré del agua y te cuento. A ver, un cachito. Es que se queda aquí. ¿Qué era eso? Esta es otra parte del lago. Varias Fs. No le creas a Joe, no le creas. Aún no, uy. Vale, se van a cuidar, duquesitos. Ah, te estaba diciendo, Johnny. Acá, por suerte, creo que pasó la época de lluvia ya. Por suerte pasó la época de lluvia. Pero yo la verdad prefiero que llueva, que haya sequía, en serio, la verdad. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? A ver, combinaremos antes de que me... Un cachito. Ya. F Gamer. Andrea. A ver, este es un altar, ya. Bien, mientras más tesoros mejor. Hay un tesoro también allá, pero no sé dónde estará. Ah, acá. A ver. Supuestamente el tesoro está aquí.
Ah, no, 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 está acá arriba, está. ¿Soy yo o hay un palo flotando en el aire? Allá está el tesoro, allá está el tesoro, no lo puedo apuntar desde acá. Allá está el tesoro, este es. Vale. Vamos a recoger. Ah, no, entonces que se cocine el stream, a ver si estoy mintiendo. Eso lo dices porque tu vacío no se inunda, dice. La verdad sí, Andrea. La verdad sí no se inunda. Pero a ver, me estás haciendo pensar esto de las inundaciones. Por eso, como les decía, cuando llueve tiene sus pros y sus contras, por eso. El pro es de que no vamos a pasar por una sequía maldita. La contra es los problemas que trae con el exceso de... ¿Qué es esto? Ah, ya, esto es del cubonero. No, la quiero. Volvamos. El problema es cuando... Cuando llueve excesivamente y hay ziadas, desbordes. Uy, qué. Por aquí todo recto. Pero es la mamá naturaleza. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Quiénes somos nosotros para controlar la naturaleza? Quédense volviendo al tema. Ah, de los emojis del gato. Allá, déjame llegar a la isla. Déjame llegar a la isla y te digo mi gusto. Oye, Andrea, más bien no se ha desbordado. Te estaba diciendo de los emojis de gato, Johnny, porque y yo siempre utilizo emojis de gatos para las reacciones, para enviar mensajes por WhatsApp, Messenger. O sea, me gustan los gatos, aunque me gustan los gatos. Y mi personaje favorito de Tekken es un gato, se llama King. Y nada, es por eso que siempre le meto emoji de gato a todo. A todo le meto emoji de gato. No me gusta usar los emojis de las caritas, para que te soy sincero. Menos uno. Creo que aquí viene un tipo de motosierra, si no me equivoco. Y eso que ha llovido un montón, ¿verdad, Andrea? Porque se sabe, cada año se sabe desbordar los ríos de Tiquipaya, más que todo, hija de la maldad. Ah, ya me empiezo. Creo que aquí viene un tipo con motosierra, no estoy... ¡Ay, cromo! ¿Papaya? No, se llama Tiquipaya, es una provincia de la ciudad donde vivimos, Andrea. ¡Ay, carombo! Recién les he parado mi cuchillo y se ha... No inventes, Andrea, ¿estás a la altura de ese río? ¡Hija de la maldad! Ah, pero creo que han puesto ya contenedores, no sé cómo era, Andrea.
No, no es mis contenedores, es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muros de contención, algo por el estilo pusieron. Y ya todo está más safe. La cosa es que las autoridades siempre esperan a que pase algo para que actúen. Esa es la desgracia de nuestras autoridades. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Por qué me he llevado un laberinto sin salida? Digo, qué extraño. ¿Eh? Ay, qué extraño. No me acuerdo haber pasado. Igual se lo llevaba. Este año lo han debido hacer más con máxima seriedad, seguro. Seguro, Andrea. Yo creo, ¿no? No sé. Acá en México ni actúan. Te digo algo, Johnny. México y Bolivia se parecen. De verdad. La otra vez me apuñalaron. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Johnny, que te han apuñalado? ¿Qué ha pasado? Prácticamente, a lo que escucho las noticias y toda la shit, México y Bolivia, por eso, la misma shit es, ¿para qué les voy a mentir? Igual hay corrupción, mal manejo de los recursos. Ay, no, les daría un discurso, la verdad, así, un poco socialista, anarquista, digamos, pero no les quiero aburrir, mis duquecitos. Yo soy de un lineamiento simpatizante a los obreros trabajadores. Campesinos revolucionarios, la verdad. No hay nadie, vámonos. Groovy. Groovy, mi truquecito, es groovy. Que sé es que salí de la tienda y me apuñalaron, así que me quedé desangrando 7 minutos. ¿Cómo es eso, Johnny? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo te pueden apuñalar? Eso está medio extraño y turbio, Johnny. Voy a ver qué hay arriba primero. ¿Te has asaltado o tenías broncas seguro, Johnny? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha venido por acá? Qué raro, no me acuerdo. ¿Cacho esa casa? ¿A esa casa ha entrado? No tiene ni puerta. Qué raro, raro está esta zona, no me acuerdo muy bien cómo vamos a pasar. Igual acá, Duque. Últimamente acá también se está escuchando un montón de esas cosas, mi Duque. De balaceras, ajustes de cuentas, ¿qué es esto? Venganzas. Este último, un tipo liquidó a 4 personas porque se robaron su vaca. De verdad, no le estoy mintiendo. Oye, qué raro, esta parte ya ha entrado. Esto está extraño, no sé, me está confundiendo mucho. Por una vaca ha liquidado a cuatro personas. No sé si lo has escuchado, Andrea. En Santa Cruz, no, en... ¿Qué era? En Beni, en una de esas provincias rurales de Beni. Y qué raro esta parte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No le encuentro sentido a esto. ¿Qué? Pues ya he venido por acá, pero ¿cómo? Si está al otro lado de la isla. ¿Eh? ¿Qué?
extraño. Es como si ya hubiera saqueado esta parte, pero no me acuerdo haber venido por acá. Recién estoy viniendo. No les hice nada, se me acercó un chico tatuado y calvo y me apuñaló sin motivo. Hija de la maldad. Por eso, Duque, no hay que salir a la calle. Nah, mentira. Siempre hay que estar ojo al charque. La verdad, siempre hay que estar ojo al charque, Duque. Querían sabotear su restaurante del Johnny, tal vez. O tal vez tenía envidia de todo el menú que tenía nuestro Duque Johnny. ¿Quién sabe? Eran la competencia. Tal vez, ¿no? ¡Qué extraño! Oye, no me acuerdo haber venido por acá. ¿Qué me está pasando? ¿En serio, Duques? ¿De verdad? ¡Qué extraño! Hasta el cable está cortado. Es raro, si primera vez que estoy... Es como si el juego se hubiera guardado ya así. Súper raro y sospechoso, la verdad. Pero ya, avancemos. ¿Dónde estamos? Por aquí. ¿Dónde estoy? ¡Uy! ¡Ay, qué mala suerte! Llegué tarde. Querían la fórmula de la cangre burger. De la Johnny Burger. La fórmula de la Johnny Burger. ¿Ven? Recién estoy viniendo por acá. Recién estoy viniendo por acá y... No sé por qué esa cabaña estaba saqueada. Muy extraño, la verdad. Extraño y sospechoso. ¿Para qué les voy a mentir? Quería la receta de espagueti, les hace. ¿Dónde te han apuñalado? ¿En qué parte de tu cuerpo te han apuñalado, Johnny? A ver. Contanos. Ruida. Ya. Cachito tenía para combinar acá. Ya. En el abdomen. Hasta. Uy, Duque, qué mala suerte. Hay cada gente loca, pero Duque, ay, la verdad es que sí hay un montón de gente loca, así que yo te entiendo y sé cómo se siente, porque a mí también una vez me han asaltado y me han apuñalado por quitarme mi gorra, Duque. Por quitarme mi gorra me asaltaron y al forcejear uno sacó el cuchillo y me apuñaló. Pero eso pasó hace años ya. Qué extraño esta parte, me confunde, en serio, la verdad es como si ya hubiera pasado por acá. Quizá podría alguien pescar ese pez gigantesco. Ah, ya. A mí por una cosa me han apuñalado. Y lo más chistoso, ¿saben qué era? Les voy a contar. Estábamos yendo. Espera, antes de que salga les voy a contar esto.
Estábamos yendo con un amigo a los juegos a viciar. Y es así, caminamos por una calle así. O sea, estaba vacía. Y dos changos estaban viniendo justo al frente de nosotros, o sea, así. La cosa es que uno se acerca y me quita la gorra, pues. Me quita la gorra y se quiere escapar. Y yo voy tras él y le agarro, pues. Le agarro y le digo, oye, devuélveme mi gorra, le digo así. Y empezamos a forcejear, pues, así. Y en uno que me doy cuenta, o sea, yo al otro le podía, a uno le podía someter, no pasaba nada. Porque era uno de esos flacos así, chatos así. Pero el otro sacó cuchillo y directamente, o sea, yo al ver que le estaba reduciendo ya a su amigo, sacó y me clavó ahí en el abdomen. Y yo era, ¿dónde está mi amigo? Decía, o sea, estaba con mi amigo. Mi amigo en la otra cuadra ya estaba, así, caminando normal así. O sea, yo era, what the hell, y ahí lo solté la gorra, lo solté, o sea, era mi... He preferido mi integridad física, digamos, a que pelear por una gorra, digamos. Y se lo llevaron mi gorra y se escaparon. Y yo, no inventes, por una gorra. ¿Sí? Y por suerte, esas veces estaba con una chamarra. De esas chamarras tipo. Esos deportivos tipo nylon que se inflan, ¿verdad? Son tipo para la lluvia. Como una de esas chamarras estaba, y justo cuando me apuñaló, por suerte, o sea, la parte del abdomen, de la barriga, se infló, y le apuñaló, o sea, sí me ha herido, pero, ¿qué es esto? Pero no ha sido muy profundo, que digamos, o sea, ha sido una herida como si un cuchillo, como si me hubiera cortado mi dedo, digamos, así. Más superficial ha sido así, he sangrado y toda la shit, y nada, le he ido a putear a mi amigo, dice. ¡Hija de...! ¿Qué es esto? Oh, you're kidding me. Y esa es mi triste historia. Un cacho antes de que pase otra vida, comer un huevito. Uy, 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 estas cosas. Te la han hablado completa, pucha, has corrido mala suerte, pues Duke. Que hay que tener suerte también para este tipo de situaciones, la verdad. Que no se lo deseo a nadie. Por eso, desde esa vez yo siempre soy ojo al charque, digamos. Nunca se sabe, la verdad, o sea, nunca se sabe. Cualquier persona sin motivo, así como te ha pasado a vos, te puede atacar. O sea, y son cosas que no tienen sentido. Son cosas que no tienen sentido ni razón de ser, la verdad. Johnny, ¿qué es esta parte? He ido ya por esta parte, no me acuerdo. Creo que sí, ¿no? Sí, he ido ya. Pero esto está medio raro, oye, no sé, me confunde esta parte. ¿Para qué les voy a mentir? Ya, vámonos. Muy extraño esta parte, en serio, de la isla. Qué extraño. A ver. A ver al cine. A ver, Mario Bros. Por aquí vamos, no sé. Sí.
sé, Johnny, por eso, como te estaba diciendo. Cachito, cachito, a ver. Antes de que siga avanzando. Sé cómo se siente, Johnny, no te puedo... No te miento, la verdad. Sé cómo se siente el video. Si no me equivoco, aquí estaba el pescado. Vamos a cazar mañana. Sopa de macaco. ¡Un macaco! Oye, ¿dónde está? Pucha, estaba yendo a este lado. Mañana voy a ir allá. Ah, ya me acuerdo. La última pieza está en ese lado. ¡Un macaco! Había una temporada de que subían esos videos un montón, ¿verdad? De la sopa de macaco. A ver, a ver, a ver. A ver al cine, vámonos. Ya. Yeah. Vale, mis duquecitos, hasta aquí lo dejamos el stream. I've got some new items in stock. Y pues... Come take a look. Nada, mis ducazos, los veo mañana. Descansen, duerman bien y tomen agüita, ¿eh? Yo no puedo imaginar el dolor que pasaron. Si yo me quiero morir cuando me corto el accidente. Uy, es jodido. Mañana posiblemente la vaya a ver Johnny. Les voy a contar si es que los veo, sin spoilerle, si es que vale la pena o no. Pero, a ver, clarito va a ser a lo de Dios, mis duquecitos. Hija de la maldad, te ha dado peritonitis, Joey. Uy, 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 eso está terrible. Eso está terrible, Joey. A ver, nos cuentas mañana, duquecita. Buenas noches, mis duquecitos queridos, duquecitas, y pues tomen agüita. Hablamos mañana, Johnny, de eso, ¿eh? Tomen agüita antes de dormir, mis duquecitos, y nada. Hasta mañana, mis duquecitos. Chao, chao.